¿Qué capítulo, señores? Hubo muertes, traiciones, intrigas, lo tiene todo, solo le faltó el Rey de la Noche. Pero bueno, aquí te traigo 9 curiosidades, o mejor dicho, 9 cosas que quizás no notaste o sí notaste del capítulo 4 de la temporada final de Juego de Tronos, titulado El Último de los Stark. Al final te diré los errores del episodio. Antes de iniciar, no olvides suscribirte a este canal. Soy Barto y prepárate. Número 1. ¿Qué significa Dracarys? Sé que muchos lo saben, pero otros fanáticos no. Dracarys es una palabra en alto valirio que significa fuego de dragón. Recordemos que el valirio es la lengua natal de Daenerys y que Dany ha usado esta palabra para ordenar a sus dragones quemar a sus enemigos. Pero en ese contexto del capítulo donde Missandei es capturada y la tirana de Cersei está a su lado, Dracarys puede interpretarse de otra manera. Esta fue la palabra que dijo Dany cuando quemó a los esclavistas y liberó a Missandei en Astapor. La liberó a ella y a su amado gusano gris. Esa palabra significa la liberación de la opresión y la eliminación de sus enemigos. Marcó una nueva etapa en la vida de Missandei, una nueva vida para ella, y ahora marcó su final. También puede ser un mensaje a Dany diciéndole: quémalos a todos, haz lo mismo que hiciste en Astapor. Como sea, adiós Missandei, nunca te olvidaremos. Número 2. La tradición del norte. En la conversación de traición que tienen Varys y Tyrion, la araña trata de persuadir a Tyrion para que Jon sea el nuevo rey y dejar la causa de Daenerys. Tyrion trata de buscar una solución y menciona que los Targaryen se casaban entre familiares y que no habría problemas en que Dany y Jon se casen, pero Varys le contradice diciéndole que en el norte no se hace eso y sería mal visto. Pues adivinen qué, nuevamente los libros están pintadazos, ya que en el norte sí se casan entre tíos y sobrinos. Hay dos casos, el primero es Krengan Stark, señor del norte durante la Danza de Dragones, quien se casó con su sobrina, Lynar Stark, con la cual tuvo 5 hijos y además era su tercera esposa. Y no olvidemos que el padre de Eddar, Rickard Stark, se casó con su prima, Lyanna Stark, teniendo 4 hijos, o sea que en el norte sí se casan entre familiares, así que no me vengas con engaños, Varys. Número 3. Euron y su hijo. Euron trae buenas noticias para Cersei. Su ataque fue un éxito y mataron a un dragón. Entonces Cersei le comunica a Euron que va a ser papá, ya que está embarazada y que él es el padre, un embarazo reciente, pero al final del capítulo, cuando Tyrion nuevamente intenta convencer a Cersei de que se rinda, que no tiene probabilidades de ganar, Tyrion menciona que debe dejar su posición de reina y vivir por su hijo. Y me pregunto, ¿eso no crea dudas en Euron de que él no es el padre de ese niño? Ya que, ¿cómo pudo enterarse Tyrion de que su hermana estaba embarazada si no se nota? Pero a estas alturas ya debería notarse. Y además de que el embarazo es reciente, ¿cómo reaccionará Euron a esta mentira? Pues ya lo sabremos. Número 4. Se confirma la batalla entre hermanos. En la escena en donde Sansa y el perro conversan, Sansa le pregunta al perro por qué rechazó a la chica que quería dormir con él. Sandor, a su manera osca, le responde: solo una cosa me hará feliz. Después, cuando parte con Arya hacia la capital, Sandor Clegane dice que tiene asuntos sin resolver y que ya no piensa volver. Creo, y ahora sí se confirma, la batalla final entre los hermanos Clegane, entre el perro y la montaña. Arya también tiene asuntos pendientes, hay 2 personas aún en su lista, Cersei y la montaña, y al igual que Sandor, Arya tampoco piensa volver, lo cual es algo raro ya que Arya había decidido dejar su venganza y vivir con su familia. Además, verlos juntos a Arya y al perro nos hace recordar a la tercera y a la cuarta temporada, donde los dos viajaban por la tierra de los ríos y del valle. Número 5. El engaño de Varys. La traición de Varys es un hecho, incluso intenta persuadir a Tyrion para traicionar a Daenerys. Veamos la escena. ¿Y qué pasa con ella? Y Varys no le contesta, y a buen entendedor, pocas palabras. Al callar los planes de la araña, Tyrion también sería un traidor, al no comunicarle a su reina que Varys quiere poner a Jon en el trono y quiere asesinarla. A pesar de todo, a Tyrion le está costando, le duele tener que afrontar ese escenario, ya que él sí quiere a Daenerys. El pacto que Varys propone a Tyrion es claro, Jon tiene que llegar al poder, Dany nunca va a permitirlo y para eso Dany tiene que morir, y Tyrion sabe que es la única opción. Una diferencia con los libros es que el personaje de Varys no quiere el beneficio del reino como lo vemos en la serie, sino sus propios intereses, ayudando en las sombras a Aegon Targaryen VI y sembrando intrigas en la capital. Número 6. ¿Quién tiene derecho al trono de hierro? En la escena inicial vemos cómo Gendry va a buscar a Arya, pero Daenerys lo detiene y lo llama, y dice públicamente que Gendry es el bastardo de Robert Baratheon, diciendo que fue Robert el hombre que le robó el trono de hierro a su familia, y luego legitimiza a Gendry como un Baratheon,
¿Y si legitimizas a Gendry, no es él el verdadero heredero al trono de hierro? Los Targaryen ahora no tienen derecho a nada. Estamos en la dinastía Baratheon. Hace 300 años, los Targaryen, por derecho de conquista, instauraron su dinastía, conquistando los Siete Reinos por la mala. Y por ese mismo derecho de conquista, Robert destronó a Rey Loco y puso su dinastía al trono, porque ahora la casa real es Baratheon, y al no quedar herederos vivos, el trono queda para la viuda de Rey Robert, Cersei. Así que Dany no tiene derecho al trono, pero ella por derecho de conquista puede ser la reina y volver a instaurar su dinastía, al igual que lo hizo su ancestro Aegon el Conquistador. Y hablando de Aegon, esta escena es un guiño o me hace recordar al antepasado de Dany, Aegon, que vino a Westeros con sus dragones para conquistar los Siete Reinos, y legitimó por su valentía a su hermano bastardo Oris Baratheon, y lo hizo señor de Bastión de Tormentas, dando inicio a la Casa Baratheon. Ahora Dany vuelve a instaurar esta casa, siempre y cuando Gendry le jure lealtad. Y al fin hablaron de la Tierra de las Tormentas, ya que desde la muerte de Renly quedó eliminada de la serie. Igual no hablaron mucho de este reino olvidado en la serie. Número 7. Adiós Winterfell. Primero, Jon se despide de Santarly y de Gilly. También de Tormund, que por una razón extraña decide volver a más allá del muro. Y por último, Jon deja a Fantasma, que resultó herido en la batalla del capítulo pasado. Y esta escena me rompe el corazón, ya que Jon ni siquiera se digna a darle una caricia a su lobo. Y sí, es una manera muy tonta de despedirse de su lobo. Lo encontraste en el capítulo 1. Tienes un lazo mágico con él, ya que cada Stark tiene un vínculo con su lobo, y lo dejas así nomás, el peor dueño del mundo. La escena termina con ese plano, con los personajes ahí, como si ya no los vamos a volver a ver jamás, que su arco de personaje ya terminó y adiós. La verdad, un final más épico hubiera sido que murieran en la batalla contra el Rey de la Noche. Segundo, quizás muchos no lo notaron, pero Podrick se va con dos lindas norteñas y, bueno, es todo un seductor el Podrick. Número 8. Eddard Stark 2.0. Jon está cometiendo los mismos errores que tuvo su padre. Bueno, su tío, Eddard Stark. Los errores que lo llevaron a su muerte. Sí, Eddard, como buen norteño, era un hombre honorable, justo y sobre todo hablaba con la verdad. Algo que resaltó Jon al inicio de la temporada, en su conversación con Santarly. Mi padre era el hombre más honrado que conocí. Jon es un hombre honorable, pero los hombres honorables no sobreviven en el Juego de Tronos. Daenerys le dice, le suplica que guarde el secreto, que no le diga a nadie sobre su origen para no crear más problemas. Pero por una razón, supongo, honorable, Jon decide contarle la verdad a Sansa y a Arya, algo que Dany, su pareja, resalta que no debe hacer, en especial con Sansa. Y resalta que Sansa no es la niña con la que creció, pero a Jon no le importa y termina soltándolo todo. Obvio, Sansa no se queda callada y hace justo lo que dijo Dany, mover los hilos para que Jon llegue al poder. Sin duda, Jon, eres bastante gil. A estas alturas, comportarte como tu padre, Eddard, ya no tiene ninguna justificación. Y algo más. Debieron mostrarnos la escena en donde Arya y Sansa se enteran de la verdad, en vez de otras escenas irrelevantes en este capítulo. Sí, este es un error, debieron mostrar esa escena. Número 9. La despedida de los caídos, una escena conmovedora. Todos despiden a sus muertos y caídos en la batalla por Winterfell. Vemos como Sansa le pone una insignia de lobo huargo al cadáver de Sion, agradeciéndole por su ayuda y que en el fondo él fue un Stark, haciendo referencia al nombre del capítulo, el último de los Stark. Jon en su discurso resalta que los que perecieron dejaron sus diferencias, pelearon juntos y murieron juntos, y por eso son enterrados así, y al final, tanto norteño, salvaje o extranjero, quema por igual a los caídos, ya que en el campo de batalla estuvieron en el mismo bando, el de los vivos. Resaltando a Santarly despidiéndose de Ed el Penas, quizás porque su compañero lo ayudó en el campo de batalla y él no pudo pagarle con la misma moneda. Y lo más importante, la pérdida de Sir Jorah, el último consejero leal a Dany. No va a haber otro caballero en quien pueda confiar tanto. Y en este capítulo donde Dany pierde tanto, faltaba el apoyo de Sir Jorah, su leal compañero. Quizás y hubiera sido diferentes las cosas. Número 10. Muchas cosas que quizás no notaste. Sí, te diré detalles que son cortos, pero son varios. Primero, Bran no puede mover la silla, lo tiene que hacer el maestre, así que se quedaba mucho tiempo bajo el sol. En la conversación entre Davos y Tyrion nos preguntamos sobre el Señor de la Luz. ¿Qué quería? El Rey de la Noche está muerto, ya se acabó la magia, ¿ya no se hablará de él? O sea, ¿vino y se fue?
También voy a hablar un poco sobre Daenerys, la transformación que está teniendo este personaje que a mi opinión personal me parece muy rápida y muy abrupta. Los guionistas están haciendo ver a Daenerys como una loca. Ella ha perdido mucho en este capítulo, ha perdido a su dragón, a su hijo y a su mejor amiga. Ella quiere venganza, pero la están haciendo ver como una loca. Y yo creo que muchos coincidimos que los guionistas están llevando a Daenerys a un solo destino. La verdad, la idea me parece interesante, pero no me parece cómo la están manejando. Número 11. Errores del capítulo. Como es costumbre, los errores del episodio, nuevamente según mi opinión. O sea, puede tener explicación, y si la tiene, déjamelo en los comentarios, pero con argumentos. Número 12. El ataque de Euron. Es un poco forzado que la flota de Euron ya esperara a Dany. Sí, sé que están ocultándose detrás de una roca, pero Dany no envía exploradores para ver si no había enemigos. Una táctica básica de guerra. Pero supongo que dejaste una guarnición en Roca Dragón, y ellos tampoco vieron nada, y lo peor es que se bajan al pobre Rhaegal. El ejército de Dany parece muy improvisado, la verdad. Nuevamente, la flota de Euron aparece porque sí, por arte de magia, y Dany todavía está volando con el dragón y no vio nada. Número 13. ¿Qué fue de Bronn? El mercenario vuelve a aparecer y tiene un pedido excesivamente alto. Alto Jardín, hogar de los Tyrell. Tú y yo y hasta Bronn nos damos cuenta que no le van a pagar. Ahora Bronn hace ese trato medio extraño y se va. Y la trama del capítulo 1 de esta temporada se termina así por así. O sea, ¿qué sentido tenía poner esa escena de Bronn y Qibur dándole la ballesta para matar a Jaime si termina así, con Bronn llegando, hablando y yéndose? ¿Y cómo entró a Winterfell con tremenda ballesta? Supongo que dijo que era amigo de Jaime, pero igual, es muy pero muy forzado. Número 14, la escena final. La serie denota que esos escorpiones más avanzados pueden destruir una flota entera en cuestión de minutos. Miren a Daenerys, está ahí, desprotegida, enfrente de arqueros, escorpiones y sin protegerse. Es ridículo, te pudieron matar en cualquier momento y aún peor, Cersei no la ataca. Puedes decir cualquier cosa, pero tú y yo conocemos a Cersei. Ella hubiera aprovechado el momento. Qué tregua, qué conversación, qué nada. Ahí está Daenerys, un flechazo y fin del asunto. Y las flechas sí alcanza, como vimos en la batalla de los bastardos. Así que tampoco me vengas con que Dany está lejos. Vemos que los escorpiones acaban con una flota a una larga distancia en cuestión de segundos. Una orden y adiós a todos. Número 15. Todo muy bonito, pero este capítulo es algo vacío, la verdad. ¿Por qué? Bueno, ya no tenemos a ese enemigo titánico, a ese enemigo mágico. Ya no hay caminantes blancos, ya no hay magia en Juego de Tronos, literalmente. Ahora solo queda esta lucha por el poder, por el trono. Que sí, es interesante, pero ya no es lo mismo, se siente esa falta. Bueno chicos, lo dejamos hasta aquí nomás. No olviden suscribirse y darle me gusta. Me despido, he sido Barto y te digo hasta luego.